Muy buenas, ¿qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí para un nuevo video. Estamos en el primer video de Food. No sé cómo lo llaman. Por ahora no tiene título, pero se va a llamar por ahora, por el momento. Si les gusta el nombre, llamará Deport Cali News. Son noticias que vienen saliendo el día a día del Deportivo Cali, analizando todo lo que trae y lo que sale del Deportivo Cali. Y vamos para la primera noticia. Antes dice, presidente aclara la situación económica del Deportivo Cali, debe venderse la sede. Tenemos una imagen del presidente y dice, Marco Caicedo, el presidente del Deportivo Cali respondió a la tal pregunta en la entrevista en Caracol Radio. Ante las consultas del periodista Diego Rueda, el directivo dio detalles de lo que está sucediendo en la parte económica del enlace verde y blanco. Cuando la pregunta de dicha situación hace que el Deportivo Cali deba vender la sede, la respuesta de Marco Caicedo fue, nosotros tenemos una situación en particular buena en términos patrimoniales. Tenemos muchos activos, pero tenemos un nivel de pasivos altos. Nuestros problemas más que todo es, tenemos un flujo de caja negativa. Es un modelo económico que depende de unos ingresos atípicos o inciertos, y eso nos obliga a ser muy sigilosos, rigurosos y disciplinados con las cuentas. Ese es el afán de todos los días, dice, y agregó sobre la hipótesis de un cambio de modelo económico en el club. Habrá que explotar distintas alternativas. Una puede ser un cambio estatutario que puede darle una apertura a la asociación y que pasara a naturaleza jurídica. Necesitamos organizar la casa. No queremos tener que vender activos, y esto mientras podamos ir asumiendo y cumpliendo vamos a evitarlo al máximo. Después de eso, sobre la insistencia de la pregunta sobre la venta de la sede, fue claro, no hay que venderla. En ese momento tenemos que arrancar un diálogo sano para ver cómo podemos romper esos ciclos de caja que nos tienen en una situación apretada, unos pasivos altos, y es difícil asumir todas las obligaciones como el club ha sido manejar a través de toda su historia. Somos el equipo más organizado del fútbol colombiano. La dificultad es tener que depender de las ventas de derechos federativos. ¿Eso qué hace? Nos ven la penosa obligación de vender jugadores tal vez precipitadamente para poder cumplir. Son temas administrativos que se tienen que manejar, tratados de balancear la pasión con la razón. Esta es la situación en que los encontramos. No estamos vendiendo ningún activo. Nada está a la venta en el Deportivo Cali en términos de su activo fijo. Es lo que dijo el presidente del Deportivo Cali aclarando la situación económica. Porque en televisión se ha dicho que el Cali es el mejor. Cali para Cali, porque se ha sostenido en los últimos años. Porque vende, vende y vende. Si no vendiera, si mantuviera como los jugadores buenos, los mantenían, Cali sería mal. Pero si no vende, por eso el Cali saca siempre mucha cantera, muchos jugadores. Vámonos bien, medio están bien, medio llega una oferta, vendámoslo. Y pues eso es lo que ha dicho el actual presidente del Deportivo Cali. No está a la venta ningún activo, ni el estadio tampoco se toca por ahora. No sabemos al futuro, así que vamos para la siguiente noticia. Bueno, estamos aquí, dicen, confirmado. ¿Va o no la foto de la hincha del Deportivo Cali? Fay Martínez, la hincha del Deportivo Cali, que hizo una promesa. Si Marco Pérez le marcaba Águilas Doradas, publicó una respuesta confirmada, aclarando, ¿decía o no la foto? Es que usualmente Marco Pérez no anotó en el partido en el que ella hizo la promesa, pero sí en el siguiente, lo que no logró frente a Águilas Doradas, sí lo hizo frente a Junior Barranquilla, y por duplicado, así que varias personas estuvieron atentas a la promesa. Empezaron a consultarle si finalmente lo harán o no. Aunque en principio lo habría descartado, cambio de opinión. Este sábado realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en el que aclaró, debido a la cantidad de gente que me ha presionado y me ha dicho, listo, voy a hacer el desnudo que prometí en el partido pasado que no debería cumplir porque no era el partido ante el Junior Seguro. Luego dijo, oh, si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, de manera artística la foto se va a hacer muy linda. Ya tengo la fotografía y el próximo domingo me la tomo, será una foto desnuda, no me voy a tapar. La voy a subir a la plataforma en la que hice el reto. Da gusto sentarse a ver al Deportivo Cali de Alfredo Arias. Opinión, pues no la vamos a leer, pero ay, se puede escuchar ese artículo, así que vamos a escuchar el artículo, gente. Cuando Alfredo Arias llegó al Deportivo Cali, muchos pensamos que el técnico uruguayo alejaría al equipo de esa filosofía del juego bonito que siempre quiere profesar el conjunto azucarero. Somos expertos en estigmatizar y a priori ponemos etiquetas sin conocer el contenido. Que Arias sea charrúa no lo convierte propiamente en un exponente del juego largo, aéreo y fundamentado en esa garra que caracteriza a los charrúas. Hacía rato, antes de la llegada de Arias, no desplegaba un fútbol tan vistoso el Cali. Habían pasado por el banco caleño recientemente Lucas Pusineri, Gerardo Peluso, el más uruguayo que haya tenido el Cali. Coma.
Héctor Cárdenas, Mario Alberto Yepes y Pecoso Castro, quien pusiera la última estrella en el escudo azucarero. Pero ninguno de ellos puso al equipo a tratar bien la pelota. Y valga la pena aclarar el concepto. Jugar bien no es necesariamente jugar bonito. Lo explicaba claramente el mismo Arias el jueves en la noche en una entrevista con ESPN. De pronto el arquero saca, un delantero peina la pelota y la recibe un compañero que la emboca. Y ya está, juega bien el equipo si eso es lo que pretende. Entonces, me atrevo a decir que el Cali no solo juega bien. Es, además, vistoso en el campo por el tratamiento que le da a la pelota. Por la manera como ataca por los costados y llega en bloque al área del rival. Por los espacios que genera en el centro a pesar de la estrechez que le plantea el contrario. Da gusto sentarse a ver jugar este Deportivo Cali. Y eso, como no obedece a un trabajo con sello propio en los entrenamientos. No voy a entrar en comparaciones de los dos equipos. De hecho, son distintos y con una amplia diferencia. Pero cuando veo a este Cali, recuerdo a ese que enamoró inclusive a los hinchas ajenos. El de Redín y Valderrama de mediados de los 80. El de Aravena y Checho Ángulo. El del Polaco Escobar y Hoyos. El del Gato Fernández y el Cenezón Inés. Ese Cali se adueñaba de la pelota en todos estadios y solo se la quería prestar a los rivales para el saque. Ese Cali tenía un señor técnico. Con letras mayúsculas. Sentado en el banco. Vladimir Popovic. QFD. Punto. Alguna vez, conversando con Ricardo Careca para el libro Gabriel Ochoa Uribe, el exdelantero y hoy entrenador argentino decía al referirse a los clásicos de aquella época. El Cali ponía el fútbol y nosotros los títulos. Y con él coincidía el propio Valderrama. Dominábamos todo el partido y llegaban Gareca o Cabañas y tan la metían. De alguna manera, y guardando las proporciones. Por supuesto, al Cali de la temporada pasada le sucedió algo parecido. En corto tiempo, Arias supo ensamblar las piezas que tenía y puso a jugar al equipo con el mejor fútbol del torneo. Pero al final no le alcanzó. Le faltó punch. Le faltó gol. Los números del uruguayo son verdaderamente significativos. Cuenta el estadígrafo Luis Arturo Jovel que con Arias en el banco azucarero. El Cali marcó 22 fechas invicto. Ganó en Barranca Bermeja después de 48 años. En Paraguay después de 42. Derrotó a Millonarios en Bogotá tras 7 años sin poder hacerlo. A Junior después de 13 y a Medellín después de 8. Además, desde 1996, el Cali no conseguía 4 triunfos en línea como visitante. De los 30 partidos que ha dirigido, Arias ha ganado 14, empatado 13 y perdido solo 3. ¿Y hoy? Los azucareros son líderes de la liga con 19 puntos de 21 posibles. 8 goles a favor y apenas 2 en contra. Y no podemos olvidar que se fue Palavecino. Se fueron 15 goles, como dijo Arias. Y yo le agregaría. Se fue el cerebro, el músculo del mediocampo y el ataque. Pero el técnico, Charrúa. El menos uruguayo de los uruguayos que ha estado en el Cali. Ha sabido arreglárselas para que ello no se note. ¿Podrá Arias dar el golpe que no pudo en diciembre? El tiempo lo dirá. Ya lo saben, gente, si escucharon el audio. Como dice, para vecino, se nos fue 15 goles, pero no pasa nada. Tenemos Ángelo. Tenemos buenos jugadores. Al 7. Sí, al 7. El mejor en ese momento el Deportivo Cali. El mejor. No, ni Marco Pérez, ni Ángelo, y no. El 7. El referí. Yo creo que va a ser el pro de este Deportivo Cali. Así ya lo escucharon, gente. Y pues ahí. Bueno, señores, la última noticia. Cali de Ares, líder. Invencible rompiendo récord. La victoria del 2-1 frente al Junior de Barranquilla. El equipo azucarero ratificó como el equipo más fuerte del fútbol profesional colombiano. Equipo del momento del fútbol colombiano con un doblete de Marco Pérez. El Deportivo Cali venció 2-1 al Junior. Se ratificó como el líder de la Liga Colombiana. Con este triunfo, el equipo yecaucano volvió a ganar en Barranquilla luego de 13 años. También hace una década no ganaba 4 partidos al hilo de visitante. Este es uno de los mejores arranques de la historia del Deportivo Cali. 19.21 posible. Está invicto con 6 victorias y apenas un empate. Solo le han marcado 2 goles en todo el torneo. El equipo Alfredo Arias, que no tiene partidos pendientes ni ha descansado, es el líder con 6.30 sobre Nacional, Junior Medellín, que tiene 13. Eso sí, se siente el peso de la partida de su mejor jugador, Agustín Palavecino, quien partió a River Plate. El equipo no reemplazó al argentino, pero Jorge Arias en el fondo y Marco Pérez en el ataque han solucionado para el equipo. Así como lo hizo el semestre pasado por la Liga y por la Copa Sudamericana, el Cali con su fútbol protagonista no solo ganó, sino que con un buen juego está quedándose en la retina del hincha. Un equipo que se perfila como candidato para ser campeón. Y bueno, gente, pues con estas 4 noticias del día de hoy que salieron, empezamos nuestra aventura por las
Deport Cali News. Así que ya lo saben, entren en el video como siempre, like, comentario, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, que me gusta como Futboleros Peleados, que van a encontrar aquí abajo en la descripción. Y si me apoyan con esto, seguiré subiendo más noticias, trataré de hacerla a diario, no sé si se pueda a diario, pero trataré de traerla a diario. Así que gente, yo me despido por el día de hoy y nosotros nos encontraremos para un próximo news. Así que adiós.